compañero Alberto Juan Jiménez, siempre presente en nuestro canal, compañeros, compañeras. Así que le dejamos un cordial saludo. Ánimo, compañero, echarle ganas a la chamba. Ayer hubo un accidente bastante feo, ayer por la tarde, a esta altura. Resulta que un camión de pasajeros se quedó sin frenos y ya se imaginarán lo que hizo. Estamos frente a la Plaza Américas. Frente a la Secretaría de Educación de Veracruz, la SEP. Parece que hubo un accidente porque están levantando una camioneta con una grúa. Y está la aseguradora y... Sí, es un accidente. Y nuevamente está involucrado un urbano. Aquí está el urbano. Atrás del urbano también está un taxi, parece que fue un accidente de 3 automóviles. Salió muy bien circular por la extrema derecha, parece ser que ahorramos algo de tiempo. Vamos a subir nuevamente al retorno al trébol. Aquí hay un edificio que se llama El Olmo, como el área donde vive nuestro compañero, el compañero Hugo.
al centro de Xalapa. Para nuestros compañeros, la compañera Sixta y el compañero Marcial, allá en CDMX. Compañero Fernando López, que está de visita en la ciudad de Xalapa, le dejamos un cordial saludo. Iván Montiel, que se reportó con nosotros desde Monterrey, Nuevo León, siempre con nosotros a bordo de la 4x4. Compañero Antonio Pérez hace un rato se reportó con el canal y estuvo platicando con nosotros un buen rato. Le dejamos un cordial saludo. Quiera comunicarse con el canal para contarnos alguna de sus anécdotas o sus patoaventuras, como dice la compañera Ari Bea, les dejamos el número del canal para que puedan estar en contacto directo con el canal. Es un número de WhatsApp: 2281-1264-38. Exclusivamente WhatsApp, mensajes, llamadas o videollamadas. 2281-1264-38. Por si quieren estar en contacto directo con el canal. Estamos en el paso a desnivel que une las avenidas de Araucarias con 20 de Noviembre.
Aguas Santas, la 1 a la izquierda y la 2 a la derecha. Y la colonia Vadillo. Aquí estamos en la parte de atrás de la central de autobuses Jalapa, conocida como la Caxa. Donde labora nuestro compañero Luis Bello, compañero Luis Hernández Méndez. ¿Cómo le dicen a nuestro compañero Juan, que también trabaja ahí en la Caxa? Ahorita les digo cómo le dicen porque se me olvida. El San Juanés le dicen. Ahora estamos sobre el puente que pasa sobre la avenida Maestros Veracruzanos, la sección 1, la sección 2, la Coyoacán, la Z Mercado. La Chedraui Caram, son varias las calles que quedan abajo de este puente. A la colonia Margarita Maza de Juárez, allá por el área del compañero Ángel San Gabriel. Compañero José Jacome, que nos acompaña desde la ciudad de Cancún, allá en Quintana Roo. Al compañero Eric Monzón, que ya es vecino de nosotros aquí en la ciudad de Jalapa. Todos los compañeros y compañeras que ya les gustó Jalapa para vivir, anímense. Este lugar es bastante apropiado, muy bonito para vivir. El clima es excelente. Dejamos la calle Joaquín Arronis y entramos en la calle Huizache.
vamos a entrar en la Avenida del Café, área de nuestro compañero Fortunato González. Que por cierto lo extrañamos en la caja de comentarios, tiene ratito que no nos escribe. Llegando a la avenida Granada, a la calle Granada, ahí recupera la normalidad. Así que llegando a calle Granada debemos agarrar nuestra derecha. Vamos a dar vuelta a la derecha en calle Camino Anaolinco. Es el camino antiguo Anaolinco. Aquí está la calle El Retorno 3. De Aquiles Cerdán. La calle 1. Ya estamos en la Margarita Maza de Juárez. Esta es la calle 2. Y por aquí vamos a dejar el recorrido, compañeros, compañeras. Esperamos que haya sido de su agrado. Un saludo cordial para todos los compañeros y compañeras que ven nuestros recorridos. Especialmente para ti que me estás escuchando y para ustedes nuestras distinguidas visitas. Hasta las vistas.